muriendo de frío, pero eso que no sé. Pero en Brasil. Buen día, día 2 acá. Hoy tenemos festival, así que estamos arrancando, estoy yendo a buscar a Agus y después ya nos preparamos para el festival. Estamos yendo al festival el primer día. A ver a Maroon 5. Vamos. No veo un gato. Hola. Bueno, yo soy un queso, con esto no sé qué onda cómo está saliendo, pero les quiero agradecer. Todavía como que no pude ni hacer la intro que quería hacer, pero no importa. Acá estamos llegando al festival. Yo nunca fui a un festival, estoy emocionadísima, me parece muy divertido. Acá estamos entrando con Cami. Lo que es. No, no, es una locura. Es enorme, estamos buscando el Coke Studio, que es donde vamos a ir. Ah, ya está. Venimos acá a almorzar, miren lo que es el lugar. Había un buffet abajo con un montón de cosas. Se ve mejor acá, te veo. Sí, se ve muy bien. Y acabamos de ver que está Ludmila acá cantando. Tenemos un montón de contenido. Y queremos editar todo. Bueno, está súper copado, pero todavía no vimos ninguna banda. Estamos esperando para armar un file. Amo Maroon 5. Yo soy muy fan de nadie, pero Maroon 5 me encanta. Y ahora vamos al stand de Sephora. Que vemos que hay, tipo como... Queremos conseguir la Viales, ¿no? Esta chica está loca que quiere hacer toda esta fila. Quiere ver si con la pulsera que tenemos podemos colarnos. Está muy mal. Bueno, falló Sephora, tipo, había mucha fila, no había forma de pasar, era obvio. Así que estamos de vuelta en el mismo lugar, viendo qué hacemos. No, me miraron con una cara los brasileños, como diciendo, no, leí que como que no hablaban portugués, argentina, que éramos argentinas, y como que la chabona dijo no, como que no pasemos, no había forma. Acá es donde podemos ir a comer, y ahí tiene como afuera, así que capaz podemos ir ahí afuera y ver el show. Una cabina como y casi se cae encima. Pará, boludo, se ve re lindo eso. ¿No subimos ahí? No, no, el vos viste la fila que había ahí. Pero por ahí con la VIP. Ay, no. La chabona quería mandar a todo. No, no va a suceder. Y un sábado de cosas con coca. Y después tenemos el streaming. Así que esperemos a que quede piola. Nos hicieron bailar. Nos hicieron bailar al lado de ella y el otro es mío. O sea, no me parece. No me parece. Pero bueno, está divertido. No firmé nada de Maroon 5 con esto porque no sé si se puede subir. No, y porque estabas muy feliz. Y porque estaba muy feliz. She would be loved. Recién llegamos al hotel. Son las 2 de la mañana. No puedo más con mi vida. Quiero dar una ducha porque me siento un asco. Estuvo increíble, la verdad estuvo muy bueno, pero viste esos días que tipo intensos. No estoy muy segura de cómo se ve esto, pero yo ya me bañé, ya me lavé los dientes, ya me puse las plaquitas para hacer la skincare. No me lavé el pelo claramente porque imagínense que me iba a dormir pasado mañana y tanta ganas de vivir no tengo. O sea, como que me di cuenta que no estaba tan cansada, pero también es como que vengo con mucha acumulación de cansancio y estoy tratando de no llegar al punto en el que no puedo más. Siempre me pasa. Entonces, como que, no sé, llegamos acá, por ejemplo, y el primer día, que fue ayer, como que me traté de tomar chill en la medida de lo posible, pero no de vaga, sino para después poder estar bien el resto. Y nada, hoy como que también, como que voy midiendo, tipo no me cebo queriendo hacer todo y estar en todos lados, como me pasa a veces.
para poder, no sé, dar lo mejor en lo que tengo que hacer básicamente. Y nosotros acá, si bien estamos re disfrutando, obviamente que la idea es laburar y hacer contenido copado para la marca y comunicar lo que hay que comunicar, etcétera, etcétera, se imaginarán. Mañana, por suerte, sí es día super mega chill, así que con algo ya dijimos que nos levantamos, desayunamos, como que va a ser el día ideal, creo, de vida de vacaciones de hotel, básicamente. O sea, en el medio tenemos que, obviamente, editar un montón de cosas, que cuando es así tenemos que preparar el contenido con ciertas pautas, digamos, teniendo en cuenta ciertas cosas y validarlo con la marca, ver que esté todo bien, lo que ellos quieren comunicar y transmitir y demás, y ahí después como que lo acomodamos para subir, organizamos y todo, así que tenemos que hacer eso, pero después como que la idea es, aparte de todo eso, desayunar y después ir a la pileta, hay una pileta, pero me quiero morir que no, es techada, o sea, es abajo, entonces como que no puedo tomar sol, que vale, es que me quiero mega, tipo, explotar, pero quería como un poquito de solcito, pero bueno, no, va a ser full relax. Y después seguramente a la tarde sí salgamos a ver algo, porque la verdad es que todavía no vimos nada de la ciudad. O sea, fue todo de estar acá y del festival. Me agarró de repente un hambre que me estoy muriendo. Son las 2 de la mañana y nosotras comimos por última vez a las 7, 8 como muchísimo. Y encima, tipo, la cena como que fue un poco de pasta. No, sanguchito no, creo que fue pasta. Así que no fue tampoco muy nutritiva. Yo creo que mañana me levantaré y voy corriendo al desayuno. Bueno, ya estoy, chicos. No puedo más con mi vida. Se imaginarán. Así que pijamita y a dormir. Hoy vinimos a desayunar con tiempo. ¿Qué hace? Amo que tipo cuando estás en un hotel te pedís cosas que nada que ver con nada. Esto es tipo... los pancakes. ¿No? Tipo un pancake ahí solo. Pan de queso, fruta. Ella tiene su fiambre. Nada que ver. Pero amamos. Vinimos a esta parte del hotel que es muy linda. Full relax. Ahora vamos a hacer sauna. Que ahí no me voy a llevar la cámara claramente a ver si me explota. Volvimos de la pileta y del sauna y mi... nos bañamos, me da el pelo todo, ahora estoy decente y presentable y ya me cambié el filme Get Ready With Me para TikTok y ahora nos vamos a almorzar algo y a ver un poco la ciudad, que todavía no vimos nada, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Este es mi look y también voy a llevar la cámara colgada, así que va a ser como un accesorio más. Bueno, acá venimos a comer con algo a un lugar súper lindo, lo encontré en TikTok así random y nos encantó, tipo, es como una casa vieja, pero ordenada, decorada. Me olvidé de filmar la comida. Soy esto. Pero les encantó. Yo comí un bowl, tenía tipo quinoa y verduras, estaba re rico. Y luego se pidió unos tacos que eran minis. Sí, sí, estaban minis. Pasear un poco cerca de la tarde, venimos ahora a esta parte que se llama Villa Magdalena y es tipo todo con barcitos y como grafitis de las paredes, es como un Palermo brasilero, pero como que hay mucha movida, ¿no? Ahora estamos arrancando a caminar un poco. Esta calle se llama Batman. Esto es Beco to Batman en Villa Magdalena. Che, boludo. Che, boludo. Nah, boluda, estamos re contentos con Coca-Cola. Estamos acá en el centro de San Paulo. Mira qué maravilloso. No, nosotros no hablamos así, boludo. Bueno, se nos pusieron unos chabones a hablar, tipo, y nosotros tipo, no le entendíamos nada. O sea, querían saber todo. Y Cami me dice, bueno, vamos a buscar algo, y nos fuimos. Vamos a buscar a los chicos que no se fueron, o sea, claro, no odian dejaron. Parte mil, porque siempre nos abandonan. Literal. 180, está la puta madre, boludo. Real que tiene mucha onda este lugar, mucha. Vamos, todos comiendo afuera, charlando, tomando algo. Estamos caminando por las calles de Proteo. No sabemos dónde estamos.
caminando en busca de un boliche. ¡Ah! Él quiere salir. Buenas, ya es sábado, hoy es nuestro segundo día de festival. Así que me levanté súper temprano para bañarme. Todavía no les mostré la habitación, lo quería hacer el primer día y me quedé sin batería, así que no lo hice. No terminé de grabar la cena de anoche porque me quedé sin batería. Así que dejé la batería cargando toda la noche y deberíamos estar ok para hoy para el festival. Ahora voy a acomodar un poco. O sea, esta es la situación, hay cosas por todos lados. Ahí también. Así que tengo un ratito antes de desayunar. Quedamos con algo de desayunar 10:30. Como para que tirar lo más posible en el día. Así que vamos a ir en un ratito. Y yo mientras voy a acomodar esto un poco. Ya me voy a dejar separar la ropa para hoy. Que ya sé que me voy a poner. Igual creo que voy a revisar un poquito. Bueno, amamos. Y descubrí que había leche de soja. Así que pude cambiar. Que me gusta más que la común. Así que estoy chocha de todo. Vamos a hacer un challenge inventado por nosotros. Yo no sé si va a salir bien esto. Tipo, queremos hacer algo para TikTok y hacer como... Ay, qué pila que queda esto. Vamos a hacer un lata challenge. El objetivo es hacer una torre con los ojos cerrados con todas estas latas. Así que vamos a ver cómo sale. En el segundo día del festival no grabé nada. Acá. ¡Holi! Bueno, no filmé nada porque estuvimos haciendo un montón de contenido para las redes. La verdad es que estuvimos la mayoría del tiempo en Coke Studio, que es el lugar que tenemos con Poca, que está tremendo. Y después estuvimos acá en el VIP, donde hay comida para comer y para hacer contenido, tipo editar todo. Estábamos viendo si encontrábamos algo dulce que, tipo, no meriendo hace días. O sea, la estoy pasando mal porque en ningún momento merendé estos días. Y extraño merendar, pero bueno, creo que no hay nada. Vamos a ver, pero casi seguro que no. Bueno, seguimos con el contenido al final. Estamos en la misma, tipo, todo el día con contenido. Y me fui a buscar algo dulce, solo conseguí un mini cappuccino que igual estaba muy rico. Ay chicos, y me hicieron como las 3 de la mañana y yo todavía no ordené nada. Tengo, miren, todo desastre. Encima nunca les mostré la habitación, nada, todo mal. Volvimos como a las 2 hoy porque llegamos del festival tipo 12 creo. Y dijimos, bueno, nos cambiamos y vamos a tomar algo, no sé. Cuestión, no encontramos nada abierto y nos fuimos acá cerquita, tipo a 3 cuadras, había como una especie de restaurante, cafetería, que está abierto 24/7 y tenían un montón de cosas, está lleno de gente. Así que nada, comimos algo dulce o papas, como que fue muy variado. Les hice un video en TikTok porque yo me había reproducido, tipo me vestí todo al pedo porque terminamos comiendo ahí, tomando un café. Pero no importa, estuvo lindo para charlar y como despedir el viaje porque ya mañana nos vamos. Pero bueno, después volví y me quedé mirando el teléfono con una parada. Como 40 minutos y ahora son las 3 de la mañana, yo me tengo que levantar a las 7 porque nos vamos temprano y todavía tengo que ordenar todo. No sé, ni me saqué el maquillaje, ni me cambié, ni me lavé la cara, ni los dientes, ni nada. Así que, ay, qué drama, por Dios. Odio cuando me pasa eso, pero es como que, viste, cuando sabes que tienes que dejar el teléfono, pues como que hay un poquito más y quieres mirar y quieres pelotudear. O sea, real que tenía ganas de traerme en la cama a ver TikTok. Voy a armar la fucking valija, miren lo que es esto. No sé si estoy enfocando bien. Todavía soy un queso para esto. Y encima no se me enfoca nunca. Dios, soy muy mala. Pero bueno, esta es la situación actual. Ahí encima tengo los regalos de Coca, que tipo, esto es una banda. No sé qué me voy a poder llevar y qué no. Y encima yo tenía la valija bastante explotada porque fui consciente con lo que me traje, pero no tanto. O sea, podría haberme traído mucho menos, pero como no tenía tanta claridad de cómo iban a ser los días, yo la verdad que me quería armar looks copados y dije, bueno, me cago. Yo me llevo una valija completa. Me puse looks que creo que estuvieron bien. Estoy contenta con mis outfits de este viaje. Ya sé lo que voy a poner para el aeropuerto, que va a ser esta remera, que es de Vulveni, con el jean, que es súper cómodo. Mañana voy a llegar y seguramente vea a mis papás y a Belu. Y capaz a la noche a mis amigos, no sé. La verdad es que no los veo hace mil.
Y el lunes creo que voy a ser la persona más antisocial del mundo porque necesito no hacer nada real. Igual ya tengo algo el lunes. Todos los días tengo algo. Es imposible. Es una cosa que no puedo. Ya guardé toda la ropa. Creo que es la peor valija que armé en mi vida. Y miren, chicos, que armé muchas valijas en todo tipo de situaciones que se pueden imaginar. O sea, ya tengo toda la ropa ahí metida. Desastrosamente, pero está, no importa. El tema es que me queda tipo todos los maquillajes. O sea, todo lo que es higiene, maquillajes, cremas, todo. Y eso ocupa un montón. O sea, es lo que más ocupa, siento. Pero por Dios, tengo cosas en la cama, en el baño, en la cosa esta, en la cosa esta. Y ahora tengo cosas por todos lados y es un desastre esto. Está muy mal. Último desayuno. Es la primera vez que desayunamos en grupo. Solo el último. En 15 minutos nos tenemos que ir y yo tengo que resolver esta situación. Igual ya estoy mega lista, pero... Acá ya estamos con Agos yendo al aeropuerto. Pude meter toda la valija, quedó medio explotada. Me preocupa un toque el peso ahora. Todo entraba al menos. No dormimos nada, pero... ¿Nos podemos fijar si tengo yo peso y pasar cosas? Sí, vos seguro. Pues el tema es que te entro, ¿no? Sí, bueno, cosas. Pero hacemos lugares. O sea, si tengo lugar, lo hacemos. Obvio que tuve que hacer el papelón de estar en el check-in sacando las cosas de la valija, poniendo en la valija de Agos, poniendo en una mochila, tipo no tengo mochila, y bolso, antes de ordenar el bolso, me pesa todo, pero bueno, lo solucionamos, si no tuve que pagar exceso. Pero estamos acá en el free shop a ver si compramos algo. Yo no sé ni cuánta plata tengo. ¿Qué es esta música? Dije había aro de luz y todo y dije, en mi momento me voy a comprar un fucking aro de luz. Que siempre me comentan, Cami, tipo, dale, comprate el aro de luz. Y dije, voy a mirar qué onda. Pero se ve bastante completo, está bueno. Yo resolví unos chocolates para compartir, que amamos. Y Agos está en una crisis de regalos, porque ella le quiere llevar regalo a todo el mundo. Sí, sí. Le hicimos bailar a Cami. Acabamos de hacer un challenge que no entienden. O sea, fue un montón. No, pero le salió re bien. Lo dimos todo. Tipo, me tuvo mucha paciencia igual a vos. Tipo, lo hicimos 80 veces. Por paso, paso. Me explicó todo. Tipo, yo me seguía confundiendo lo mismo. Grabamos un montón, pero creemos que salió bien. Así que después lo voy a subir. Es el de Emilia. Pero bastante difícil. ¿O no? Sí, re, ah, era re difícil, o sea, aprendérselo. Sí. Ay. Pero bueno, me gusta esta etapa TikToker de bailecitos. Ya estamos por volver. Bueno, estamos volviendo. Queríamos cerrar el vlog con este video. Gracias por verlo, por acompañarnos en el viaje y bailamos. Yo lo tomé muy en serio el trabajo, me encanta. Llegó mucho a filmar todo, así que clave. Sí. Y nada, me re divertí hacer de vuelta vlog, así que hay que volver, me recopa. Espero que les guste y quiero saber también qué más quieren ver ustedes, tipo, qué les interesa, si les gustan los vlogs, si quieren hablar algo puntual. O sea, me tengo que poner a ver eso. Que no se olviden de suscribirse y darle me gusta. Obvio, por favor, y volvemos con todos. Sí. Bueno, bye.